Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos de nuevo a Mountain Blade Warband, la Eagle Mod, y seguimos aquí la campaña con Gimli. Bueno, voy a hablar con todos simplemente para ver si podemos mejorar un poquito nuestra situación. ¿Qué pasa? Nada. Con esa muchacha no vamos a hablar. Madre mía. Vale, pues eso, vamos a hablar con todos así un poquito. Vale, ya está. Ya está, vale. Oye, pues sí que sois generales, ¿no? Y algunos que por ahí que están luchando. Madre mía. Vale, a ver. Frederick, contigo ya hablamos. Vale, debo partir. Por cierto, ahora que estoy haciendo esto, ¿por qué no hablo? Ya que hay un montón, ¿por qué no hablo con todos? Ya sé que es igual a vosotros, ni obra nos viene, pero ¿y si denunciamos a otra persona? Si podemos ir denunciando, nos vendría súper bien. Vale, vamos a empezar por este, entonces. Vamos a empezar. ¿Vale? ¿Por qué? Porque, claro, empezamos así. A ver, mejorar. ¿Vale? Pues eso, ¿vale? Entonces le pregunto y a ver si puedo denunciar a otro tío. Le podemos denunciar. Disculpadme. A ver si podemos denunciar a otra persona, ¿vale? Ojo, a otro tío, da igual. Un poquito de vulgarismo tampoco va mal, ¿vale? Vamos a ver si le podemos hacer la rosca a alguien. Así nos llevaremos mejor con esa persona. Y aparte, llevarnos mejor con esa persona, lo que conseguiremos es pues escalar un poquito socialmente y a ver si nos empiezan a dar cositas, que por el momento va a ser que no. A ver. Vale, algo más. Debo partir. Venga, va. ¿Qué pasa? A ver. No, parece ser que nadie, absolutamente nadie, quiere darme lo que estoy pidiendo. Ah, no, hablemos de otra cosa. Yo me había emocionado. Vale. Ahí, ahora, vale. Tampoco quiere nada. Ya solo nos faltan estos dos de aquí fuera. A ver, que son más, ¿eh? Vale, tampoco. ¿Y qué pasa? Posición en este país. Ah, vale. Hay gente que me ha dicho que deberíamos discutirlo más adelante en privado. Bueno, pues el Neisnau este va a ser que sí. A ver, la arena. Hace tiempo que no vamos a la arena, ¿vale? Así que, bueno, pues creo que va siendo hora. Vale, bien, eso es lo que voy a hacer. Venga, va. Toma. Te reviento. Toma. Uf. Uf, se cubrió bien ahí. Toma. Toma. No sé si se pueden cargar los golpes. O siempre hago cuatro yo cuando pego, a ver. Mira, de hecho ahora he hecho cinco. Y no he cargado el golpe, nada. Uf. Toma. Oye, pues son divertidos. Al principio no luchábamos sin camisa. ¿Qué pasa? Que he ido subiendo de nivel. A ver, la ciudad. No, vamos a entrar a la arena otra vez. Voy a ir entrando a la arena, ¿vale? Para ver si podemos ir subiéndolo un poco. Vale, se las ha arreglado para echar abajo a cero oponentes. No está mal, pero con eso no. ¿Cómo que a cero oponentes? A ver, cada par de días puedo organizar un combate cuando me informe de que está usted preparado. Vale, pues creo que le daré a muy inteligente. ¿Qué dices? ¿Pero qué dices si no estás herido? Esto es lo peor. Vale. Otra cosa que se me ha ocurrido, ya sé que voy hablando así a salto de mata, es que tenemos 4.455 francos. Entonces quizá, y solo quizá, deberíamos reclutar a más gente, ¿no? Por 10 francos que nos cuestan. Por cierto, ¿cuánta gente tenemos en el grupo? Somos 51. Hombre, yo creo que un grupo de 60 creo que estaría bien. Por lo que, si estoy de acuerdo en tener un grupo de 60, ¿vale? Lo que debería hacer ahora es reclutar caballería. Caballería no, caballería ligera, caballería en línea. Creo yo que me gustaría más. No sé cuántos me vendrán. He pedido 10 francos. Vale. Entiendo que solo he reclutado a uno, ¿verdad? Sí. Qué majos. Vale, pues nada, vamos a venirnos por aquí por los. A ver, reclutar voluntarios, reclutarlos. Vale, son 10 o la mitad. Vale, pues como caballería en línea. Sí, señor. Pues nada, 50 francos menos. Venga. Si tenemos aquí Everswalde. O Everwald. O no sé cómo se llamará, pero. Vale, cabra de línea, sí señor. Vamos a ver el grupo, ya tenemos 58. Me faltarían dos. Yo creo que en mi grupo perfecto son 60 personas. Reclutar voluntario. Mira, me ves, aquí se vendrían dos, ¿verdad? Perfecto, 60. Ya está. Y a partir de ahí, lo que tengo que hacer es mejorarlos. Y lo digo en serio, ¿eh? Lo que tengo que hacer a partir de aquí es mejorarlos.
Vale, entonces, veamos. Si a ti te puedo mejorar, que esto, a ver, de 65 a 25. Hombre, como que me han costado 40, ¿sabes? Que no es tan mal, que no es tan mal. Vale, entonces, a ver, el Marnit este no sé qué es, pero ahí está. Vigilante, el Polk este. Vale, aquí me están diciendo, oye, puede ser mejorado, vale. A ver, tenemos a estos, ¿vale? Como tenemos 24, vamos a mejorar a 12 mosqueteros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y el resto de momento a granaderos. Lo pondremos aquí en granaderos. Y ya está. Y de mosqueteros lo podemos mejorar a, a mosqueteros veteranos. Vale, que en su realidad también me vendría bien. Los mejoramos, los que podamos. Y los vamos a subir. Aquí. Vale, tenemos reclutas, mosqueteros y mosqueteros veteranos. Perfecto. Luego aquí por lo que veo tenemos fusileros. Que esos, no sé de dónde han salido los fusileros. Ah, porque deben ser los... La infantería está ligera. En lugar de ser de línea, es ligera. Vale, pues esto lo vamos a poner aquí delante. Vale, de granaderos, bien, que a estos los convertiremos en granaderos y los podemos mejorar. Bueno, tampoco hace falta. Vale, aquí lo podemos mejorar a dragón veterano. ¿Y tú? Tú aquí a morir, de los primeros, hombre. Claro que sí. Un veterano dragón. Este, por ejemplo. Ah, vale, que este. Vale. Oye, pues este. Vamos a hablar con él. A ver, déjeme ver su equipamiento, señor. Más 23, más 18. Hombre, igual este más 45 no te lo voy a dar por si acaso. Pero este más 21, sí. Más 23, más 18. No, mira. Toma. Más 20. Aquí me habéis dicho que van guantes, pero yo creo que todavía no he visto guantes. Espada oficial francés. Vale, pues si lo llevas todo bien. Vale, pues a ver qué habilidades tienes. Uf, ha subido 3 niveles y no le he hecho ni puñetero caso. Muy bien, a ver, tiene de comercio, de trade. No sé por qué pone trade, liderar, vamos a ver. A ver, ¿para qué estás hecho tú? Señor, piel de hierro, escudo. Uf, escudo, súper útil. No, tiene cero de escudo, vale. Atletismo, cabalgar, administrar inventario. O sea que, bueno, para él administrar el inventario va bien. Y es un tío que está tirando por inteligencia, agilidad. Vale, o sea que nos puede empezar a dar tipo curar heridas y cosas así. Vale, si me gasto aquí yo un puntito en inteligencia. Vamos a hacerlo curandero. Ya que tiene tantísima inteligencia, vamos a hacerlo curandero. Tratar heridas o cirugía. A ver, la velocidad de curación del grupo. No. Cada... Este, cirugía. Realmente cirugía es lo que necesito yo ahora mismo. Y tratar heridas, pues evidentemente también. O primeros auxilios. Los héroes recuperan. No, no. Ay, ay, ay. Te vamos a hacer curandero. Lo siento mucho por ti. Es lo que hay. Vale, a ver. Armas de una mano 75. Armas enastadas. Fusiles lo tienes a tope. Pues armas de una mano. Es lo que te puedo mejorar ya ahora. Vale. Y esto es lo que hay. Muy bien. Pues, a ver. Supongo que sabe que pretendo ser el rey de estas tierras. A ver qué piensa, cómo marchan las cosas. Ciertamente estoy feliz. Está entusiasmadísimo. Perfecto, no importa. Muy bien, pues de momento no vamos a subir nada más. Nos hemos gastado aquí 600 francos. Igual sí que subo algo más, como por ejemplo a este. A veterano. A ver, tengo que... Tiene que haber... Mira, este. Se va a venir por aquí, por aquí, por aquí. Ahora no lo veo. ¿Dónde está? Aquí, los granaderos están aquí. Vale, mosquetero venerado, granadero, tal. Vale, todos estos son mosqueteros, mosqueteros, mosquetero, mosquetero. Vale, caballería, caballería, infantería. Vale, esto es infantería. Ajá, o sea que tú eres infantería. No, te voy a poner como mosquetero. Te voy a poner como mosquetero y fuera. Y tú eres infantería, un vigilante. Bueno, quédate ahí de mientras. Vale, pues vamos a volvernos un momento a Berlín y a ver si podemos luchar otra vez. Vale, entra en la arena. Porque yo creo que aquí ya tendría que tener reputación. Es que no sé por qué no la tengo. Ciudadano, ciudadano. Vamos a ver. Todos sois ciudadanos, 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 luchadores veteranos, luchadores expertos. Vale, pues oye. Vale, a ver, gracias. Pero creo que les daré... ¿Qué dices? Toma. ¿Qué ha pasado? Se me ha bugado. ¿Lo habéis visto? Os prometo que no he tocado absolutamente nada, ¿eh? Bueno, pues nada. Que me están timando y no me estoy dando cuenta. A ver, sastre.
Más 25, más... Uf, pero es caro, ¿no? Uf, 3.000, no me voy a gastar yo 3.000 en esto. Jamás de los jamases. Vale, pues vamos a ver ahora. Por ejemplo, aquí en facciones. Nosotros estamos jugando con esta de aquí. ¿Verdad? Exacto. Y según esto, no tiene asunto. Está obligado por Atrego a no atacar. No tiene asuntos pendientes, ¿vale? En teoría, no estamos en guerra con nadie. Así que puedo ir haciendo lo que me da la gana. Pues oye... Por ir haciendo algo, lo que podríamos hacer es perseguir a... A ver, no. Perseguir a maleantes de estos que pasan por aquí muchas veces. Vale, ir a por ellos, atacarles y fuera. Por cierto, dejadme ver la moral del grupo. A ver, moral del grupo está en... Moral, vale, menos 3. Pero la moral del grupo, ¿cuánto es? Es 99. Vale, dan comida, liderazgo, moral base y tamaño del grupo. Menos 59, vale, perfecto. Perfecto. Irnos al cuartel militar de Prusia... No hace falta porque ya fuimos hace poco. Esto es una patrulla. Pensaba que estaban huyendo de mí, pero no, no huyen de mí. Qué lástima. Vale, a ver... Oye, ¿qué pasa? Ahora no va a haber este. 35 bandidos, ¿veis? A 4,3 y a 4,5, los pillaremos. Deberíamos... Los he perdido, ¿verdad? ¡Qué malo! Por favor. A ver, el Imperio francés ha declarado la guerra a Dar Rainbow. Ese nombre no me lo conozco yo demasiado bien, pero bueno. Esos son esos los... Ah, ¿me están siguiendo? ¿En serio? ¿Me están siguiendo? ¿Me estabais siguiendo hace un momento? ¡Uy! ¡Uy! No, esto es una patrulla. Mira, bandidos, bandidos, bandidos. ¡Uh! Un montón. No sé si estos van a querer luchar conmigo. A ver, 4,5. A 4,1. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Les pillamos? ¿Qué va? Pero si son rapidísimos. ¿Pero cómo lo hacen, tío? Si yo corro más que ellos. De verdad. Nos vamos a venir por aquí, cruzamos el puente y nada, nos volvemos otra vez hacia nuestra madre patria. Vale, nos espera. ¿Dónde? En Ostrock. Madre mía, ¿en serio? Te tengo que ir a ver hasta Ostrock. Es que estaba lejísimo. Como en principio no me puede atacar nadie, excepto que me quieran venir unos bandidos así muy valientes, iba a decir valentosos. Como no me vengan unos bandidos así que sean extremadamente valientes, yo creo que no va a haber batalla para estar dentro de un rato. Y tampoco me quiero forjar mi propio imperio, ya que es la primera vez, como sabéis. Yo creo que las primeras veces que juegas el mod, igual no es lo suyo ponerte ahí a sacar un plan. Venga, voy a ser el rey. Tienes que conocer las fuerzas y debilidades de cada uno de los ejércitos, digo yo. Que a ver, que sí, que también puedes empezar así a lo bruto y intentar conquistarlo todo. Pero creo que aquí los escritos son tan grandes que sinceramente no te renta intentar conquistarlos. Y lo digo en serio, ¿eh? A ver, Lady, mira ella. Vale, muy bien, 19-20, este maravilloso. Muy bien, en que haya comportado usted de forma honrosa desde que nos vimos la última vez. Hombre, por supuesto. A ver, ¿puedo tener de saber más? No, ¿quiero saber el padre de alguien? No, no me importa. Y nos vamos. Salimos. Y ahora, vamos a buscar a gente por aquí. Sinceramente, ahora mismo no tengo mucha idea de qué puedo hacer. A ver, bueno, sí, puedo, lo que puedo hacer es mirar. Por ejemplo, Rusia está muy fuerte. ¿Qué quiero decir? Que si yo ahora voy aquí, yo qué sé, a este le digo, mira, aquí en Berlín. Aquí le digo, oye, mira, Rey Wilhelm III, que me voy a ir, ¿vale? Que paso y que me independizo. Y me voy a Rusia y le quito un territorio. Voy a entrar en Rusia. Ay, voy a entrar en Rusia. Voy a entrar en guerra contra ese territorio ruso. Además, que no tengo suficientes tropas, creo todavía, como para asediar ni Pskov, ni Minsk, ni... Bueno, igual alguna cosilla así. No, pero esto representa que es un pueblo, ¿no? A ver, vamos a dejar pasar el tiempo. San Petersburgo, hombre. No sé, además, perderíamos estos 70 que estamos ganando cada turno y eso no mola. Vale, lo voy a enviar hacia Berlín otra vez, ¿vale? Simplemente que camine. Y yo aquí ver, pues nada, pues cómo van las cosas. A ver, mira, unos que están así... ¡Ostras! Han llegado a Roma los franceses. Cuidado, ¿eh? Claro, estoy pensando, a ver, ¿quién podría estar débil? A ver, España no está. Aquí en África se ve que tampoco. Egipto, pobrecico, tampoco. Vale, subimos por aquí, la... ¿Cómo se llama? Turquía, pero no le quiero llamar Turquía, le quiero llamar la península de... y no me sale. Bueno, da igual, parece ser que en Grecia tampoco hay nadie. Vale, está claro que la Igle... ¿Qué va? Es que ni Suecia ni Noruega. Vale, digamos que están las grandes potencias, ¿vale? Del momento. Bueno, a ver, mira, estos están así... El Reino de Italia están bastante, entiendo yo, que están bastante débiles.
Y aquí sí que igual me puedo independizar y luchar contra ellos. Pero es que creo que van a venir mejor equipados. Yo no sé si alguien eso lo ha hecho, ¿eh? De decir, venga, voy a empezar la partida y voy a atacar a no sé quién y me voy a independizar. Pues yo no sé hasta qué punto eso lo ha hecho alguien. Si alguien lo ha hecho, por favor, decídmelo. Decídmelo porque me gustaría verlo. ¿Cuál es la estrategia? Sabed que yo no estoy acostumbrado a jugar con armas de fuego. No estoy para nada acostumbrado. Nada. Eso de que las tropas estén a lo lejos, se disparen, que si ahora venga, da disparo por turnos. ¿Sabes? O pongo filas de 3, pongo filas de 1, pongo filas de 2. Luego la caballería la veo bastante menos. Es que no quiero llamarla útil porque la caballería es útil. Siempre va a ser útil. ¿Vale? Esas tropas a caballo en estos juegos siempre van a ser útiles. Pero, no sé, igual que en el Euro 1200. Puede ser que dude más o menos en utilizarla. Que si rodeo por detrás. Que si tal, que si cual. Pero aquí, que desde lejos igual se la funden. Que sí, que lo mismo con los arqueros. Pero es que la potencia que tienen los arqueros no es la misma potencia que tienen estos aquí. Para nada, de hecho. Pero bueno, cosas que pasan. Uf, cómo me encanta esta música. La dejaría, pero bueno, yo no sé si tiene. Yo no sé si tendrá copy o no tendrá copy. Y no me refiero porque esté vivo o no, ¿eh? Sino porque. Bueno, a veces, pues da igual el tipo. Oye, es. Ah, no, no, no. Vale, es una sensación mía solo. Vamos a intentar que no me toque. Uf, toma. Toma. Hola, Alan, me dio ya. Muy mal. Toma. Toma. Te voy a dejar KO, pero así, de golpe, ¿eh? Toma. Oh. Esa me la comí yo, ¿eh? Toma. ¿Cero puntos de daño? ¿En serio? Este tío aguanta, ¿eh? Toma. Pero ¿qué voz más grave tiene? ¿La habéis escuchado? Toma. Uf. Esos ganchos que no llegan, ¿qué pasa? ¡Que me ha vacilado! ¡Que pone las manos detrás de la espalda! ¡Lo estáis viendo! Ponía los brazos detrás de la espalda. ¡Pero qué sobrado que eres! A ver, volvemos a entrar a la arena. Si la mince que he ganado, yo que sé, aunque sea uno, ¿no? Se las ha arreglado para echar abajo a 3.922. ¡Venga! Ahora son 3.922 oponentes. ¿Os imagináis 3.922 oponentes así del tirón? Sí, creo que he jugado cuatro veces. ¿Sabes? En este modo. Creo que lo he jugado cuatro veces. Pero bueno, da igual. No está mal, pero con eso no consigues nada de premio. Bueno, o sea, echamos abajo a 4.000 oponentes, pero no ganamos nada. Pensaba que me ibas a dar un poco de dinero, ¿sabes? No entiendo, no entiendo cómo va esto. Si alguien lo entiende, por favor. Si alguien lo entiende, por favor, que me lo diga, ¿vale? Porque yo no acabo de entender cómo funciona. Lo siento mucho, pero no lo entiendo. Vale, pues nada. Vamos a esperar. Yo lo que creo que voy a hacer para el siguiente episodio, ¿vale? Es dejar pasar el tiempo. Oye, pero ¿dónde vas con tantísima gente? Discúlpame, ¿eh? ¿Dónde vas con tantísima gente? ¿Veis que no nos preguntamos cómo va la guerra? No estamos en guerra con nadie, ¿ves? Pues si es que. Pues, ¿vale? No, no. ¿Qué están haciendo? ¿Qué noticias hay en el país? Actualmente no hay ninguna campaña, ¿vale? Estamos en paz. ¿Cómo va la guerra? ¿Qué están haciendo? Alianza duradera con su casa. No se ofenderá si le digo que como rey tengo otros planes para mis hijos. Está claro. Lo usurpará el trono. Bueno, pues nada, simplemente eso que sepáis que no estamos en guerra. Entonces, lo que yo tengo pensado es darle a control espacio, dejar que pase el tiempo, el tiempo, el tiempo, el tiempo, hasta que entremos en guerra y cuando entremos en guerra con alguien, oye, volver a daros, porque yo sinceramente ahora mismo no sé qué hacer. A menos que vosotros me deis ideas buenas de qué hacer, es tontería, ¿no? Que esté yo aquí para arriba, para abajo, ahora voy aquí a la lucha en un combate de estos, total, no gano dinero, solo pierdo vida. No, no sé. Pues nada, chicos, espero vuestros comentarios, la verdad, muy fervorosamente. Los espero con mucho fervor. Que no me dejéis comentarios, tampoco pasa nada. Pero quiero decir que sean cosas interesantes y que puedan durar un episodio más o menos. Porque claro, si es algo interesante, pero me va a llevar 5 minutos, tampoco voy a hacer 15 minutos de relleno. Que este episodio, pues bueno, hemos ido a mirar tal, he intentado entender el sistema de combate, hemos hablado con todos para ver si alguien me da alguna misión así de estrafalaria. Pero no ha sido el caso. Así que viendo lo visto, no quiero hacer más episodios tipo como este, que si sale alguno más, pues oye, sale y se sale y sale. Pero no, al principio no quiero hacer más episodios como este, de estar así tan parado. Así que nada, espero que os haya gustado, like favoritos, comentad y suscribíos. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.